Tenemos un montón de correspondencia y eso no es todo, ¿eh? Estas solamente son unas cuantas cajitas porque hay más. Vamos a hacer un unboxing masivo esta tarde, así que espero que se abrochen los cinturones y estén listos para la acción. Ya saben, si quieren más videos como estos, no olviden suscribirse, dar like y compartir en sus redes sociales para llegar más gente bonita con todos ustedes. Vamos a ver quién no me falta. Ahora sí. Vámonos con el unboxing de este día. El unboxing masivo. Tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5 paquetitos. ¿Dónde está este paquetín? Entonces vamos a empezar con este unboxing. El primero que nos llegó hace una semana, no la quería abrir porque lo quería acumular con estas cajas, es el de Liz Sánchez, allá de Cuautlán del Río, Morelos. Saludos, un abrazo hasta allá. Vamos a empezar con la acción. Y para eso traigo a este amiguito. Tengan mucho cuidado, manéjenlos con cuidado. Se presta para estafas. Recuerden muy bien que saber domicilios de personas, el número telefónico, todo eso, se presta para robos y estafas. Así que mucho cuidado. Una deuda con la sociedad más tarde. Ahorita la vamos a armar si es posible. Muchas gracias, Liz Sánchez. Muchas gracias por los paquetines de aquí. Esta, estaba checando aquí. Lo que pasa es que se le estaba mandando aviso al señor Jonathan Palagot porque este paquetito es de él. Bueno, vamos a ver, chicos, qué nos llegó de él. Colección pasadita, muy pasadita. Y pues ahí está, miren. Es nuestra amiga, ¿cómo se llama? Al Creamy. Pero estas figuras me hace querer volver a jugar Pokémon Unite, honestamente. Lo vamos a regresar pronto. Bueno, vamos a abrir este. Muchas gracias, Jonathan Palagot. Este es de Brian Alan Ramos Flores, de México, del Estado de México, ¿no? Saludos hasta allá también a los compas del Estado de México. Ahí está. Chicos, siguen llegando los likes. Y cada vez se pone más interesante, ¿eh? Se pone más intensa esta cosa. Ahí está, miren. ¡Ah, qué hermoso! Lo único problema con estos paquetes, con estas piezas, es que el plástico o la goma se reseca lo suficiente que se rompe. Pero en una papelería, cuando, o sea, si ustedes coleccionan así también en blister, o les gusta coleccionar blister para después volverlos a poner ahí, la recomendación es comprarle goma transparente, la que parece como silicón. Es transparente y seca, que parece que no le pasó nada al paquete. Muchas gracias, Brian y Alan. Este me estaba haciendo falta. Bueno, vamos a ver ahora este. Este es de Paco Mora, creo que es, si no me equivoco. A ver. Fue de punta a punta del país, chico. Pues muchas gracias por este paquetín. Vamos a ver qué nos llegó y cómo está. Embalaje, el envío de por correo no es muy amable con las cosas. Así que vamos a ver cómo llegó a la cajita. Esperemos que haya llegado bien. Vamos a ser positivos. Vamos a ver. Buena idea, muy buen dato. Lo tomaré en consideración para mis próximos envíos. No sé si conservar todo esto para enviarle a alguien. ¿Qué podría ser? Es el Carnotauro que había estado buscando, chicos. Es el tamaño escala con los otros que tengo. Tan poderoso. Si se fijan, tiene mucho movimiento, miren. Me encanta. No olvides suscribirte, dar like y compartir en tus redes sociales para
llegar más gente a volverse como tú, amigo. Vamos, amigo, vamos, suscríbete, suscríbete. Este nos lo mandó Matías Garrido. Fue de una subasta, un claim de cartas. Vamos a ver qué tal está. Saludos hasta Yucatán, Mérida, Yucatán. Tengo miedo. Estas que nos ganamos, chicos. Fueron estas dos. Scizor. Y, ¿cómo se llama este? Realizapod. Preciosas cartitas, la verdad, van a ir a la colección. Mi colección muy especial, chicos. Muchas gracias, Matías Garrido, por darme la oportunidad de poder comprarte esas cartas. Si les gusta el video, por favor, regálenme un like. Pueden suscribirse si no lo han hecho aún. También no olviden compartir en sus redes sociales para llegar a más gente bonita como ustedes. Eso se los agradezco mucho. Nos vemos en otra ocasión para más videos como estos. ¡Hasta la próxima!